estoy aquí con un nuevo vídeo de crítica. En esta ocasión será el turno de Home, la nueva película de animación de DreamWorks. Voy a empezar contándoos que tuve una pequeña decepción, porque yo esperaba ver la película en versión original, cosa que suele ocurrir en los pases de prensa, pero esta vez proyectaron la película en castellano. Me perdí las voces originales de Rihanna, Jim Parsons, Jennifer López y Steve Martin. Pero bueno, la película me gustó. Tengo que decir que es para más bien peques, quizá de 10 años para abajo. Es una película infantil. Si eres de los míos y tienes un mini yo dentro al que le encantan las películas de animación, pues bueno, vas a disfrutar igual. Es un humor muy tierno y muy inocente. El mensaje es muy bonito para los peques. La animación, pues bueno, al nivel de DreamWorks es bastante buena. Y la historia, pues bueno, es original. Los aliens son muy, muy monos. Les cambia el color de la piel según su estado de ánimo y eso pues da lugar a muchas secuencias cómicas. La puntuación que le he dado a Home es un 6 porque me parece una buena película, divertida, cumple todos sus objetivos, pero quizás se ha quedado un poco coja para los mayores. Puede que le hubiera puesto más puntuación si la hubiera visto en versión original, porque muchas veces es interesante ver esas voces, ya que son el gancho que atrae al público, ¿no? Ver una película que dobla a Rihanna, Jim Parsons, Jennifer López, en fin, un casting bastante atractivo. Tiene un repertorio musical bastante curioso, sobre todo con canciones de Rihanna y de Jennifer López, que llenan la película y la verdad es que le dan un ritmo bastante especial. Se me olvidaba, la fecha de estreno de Home, en teoría, es el 19 de marzo. Tienen bastante lío, no saben si van a estrenar en toda España el 19 o el 20. Seguramente sabéis que hay puente, así que intentarán que esté el día 19 en toda España, pero no es seguro. Si de aquí al 19 me entero de la fecha oficial y confirmada del estreno, os lo pondré en mi página de Facebook y en el Twitter. Una película muy agradable para ir a ver con los peques. Si sois adultos y os gusta la animación, va a estar bastante por debajo de vuestras expectativas. Pero es una buena película, es una película que entretiene y es agradable de ver. A otra cosa, mañana voy a ver la película El hombre más enfadado de Brooklyn, protagonizada por Robin Williams. Fue la última película que rodó junto a Mila Kunis, que en este último año no se pierde una. También está Peter Dinklage y Melissa Leo. Esa es la película que voy a ver mañana, así que el viernes aquí en el canal tendréis un nuevo vídeo con la crítica. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like y si os ha gustado mucho, suscribiros al canal porque aquí tendréis críticas de películas antes de que se estrenen y muchos otros especiales. ¡Nos vemos! ¡Chao!